Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie recién estrenada Baldur's Gate Arralian 2. Bueno, nos hemos quedado aquí con nuestro personaje, la clériga, en este punto de la cueva de... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esta zona. Vamos a ver que tenemos una cena por aquí. Vale, o sea que ese Mendas debe ser algún líder de los goblins, ¿no? Pues tenemos que echar cuentas con él. Venga, venga, ir viniendo, chavales. Venga. ¿Cómo pone esto, eh? Mira el condenado. Ese no se lo esperaba, ese. Ese hachazo, eh. Ese hachazo no se lo esperaba. Venga. Bueno, tranquilos, por orden. Joder, he dicho por orden, condenaos. Eso es. Bien. Perfecto, van cayendo. Eso es. Perfecto, muy bien. Joder con él, la mierda esa del veneno. Vale. Vamos a echarnos una poción. Hay que ir gastándolas también. A ver. Este Mendas, que es el que parte el bacalao aquí. Uf, ha durado, ¿eh? Puñetero arquero aquí. Fuera. Fuera, he dicho, hombre. Vale, bien. Aquí hemos conseguido cositas, ¿eh? Bien de dinerito. A ver. Amuleto de mala calidad, 9 de oro. Claro, el problema es que todos estos amuletos ya los estuvimos viendo en el capítulo anterior. Es que no se puede mejorar. Vale, si os fijáis, nos dan lo mismo por todos, aunque tienen formas distintas. Vale, se van a vender, fuera. Pero los pagan bastante bien. Vale, por aquí no veo nada más, ¿no? Mira, tiene el símbolo de un dragón subido en una estatua, anda. Buscar el armero. Espada bastarda de mala calidad. A ver, echemos un vistazo. De 4 a 9. Creo que quita lo mismo que el hacha este, ¿no? No, de 6 a 8. Es un punto menos de máximo el gran hacha que llevo, pero me garantiza mínimo 6 de daño, ¿sabes? Así que, nada, nos quedamos como están. Bueno, pues esta zona también está explorada. Ya sabéis que lo vimos en el capítulo anterior, que con la misma llave hemos abierto las tres puertas. Vale, con lo cual... No, de momento no vamos a guardar. Por aquí no fuimos. Vamos a explorar por aquí, a ver. Venga, ir viniendo. Vale. Puñeteros arqueros, ¿eh? Tenga yo un arco como Dios manda, vais a flipar. Fuera. Vale. A ver, déjame mirar una cosa. Está pensando. A ver, qué la noche. No se puede mejorar. Debe haber armas que se puedan mejorar más adelante. Con esa info que nos da, seguramente. A lo mejor por ser de mala calidad no se puede mejorar. Vale, hemos subido nivel. Por yelmo. Por yelmo. Criticazo que te ha llevado.
ver, se está abriendo mucho esto, ¿eh? Digo, a lo mejor mientras me está haciendo la nuca. Ellos también pueden bloquear al que no lleven escudo, ¿eh? Y de hecho se les puede romper la guardia, por lo que veo, ¿no? Cuando te dan varios golpes, estás cubriendo y te dan varios golpes, aparece como una indicación de un color como rojizo. No sé si os habéis dado cuenta. Mira, la llave de una celda. Genial. Vale, las celdas están ahí arriba. Vamos a mirar al armero. Guitarra. Estar de buena calidad. Sube de nivel. Un punto. Más uno de ataque a distancia y clase armadura por cada 2 puntos sobre 10. Vale, solo puedo subir un punto, ¿no? Venga, me lo voy a poner en fuerza. Vale, 3 puntos restantes, vale. Uno de aguante. Vale, y uno que cueste un punto. Pintar nada. Vale, este. Esquiva, eso está bien. Vale, a ver. Por aquí nada. Nada. Que vienen los lobitos. Abrir puerta. Vale. No hay nada más, ¿no? Sí, 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 aquí, mira. Ha rescatado un prisionero. Todavía quedan 5, vale. Mira, este me deja dinerito. Una poción, vale. ¿Qué más? Quedan 3. A ver. Vale, pues nada, aquí no hay más que mirar. Sigamos por aquí. Esto va a otro corredor con celdas, ¿no? Un poco más para adelante, seguramente. ¿Qué demonios es eso? ¿Una especie de murciélago? No. ¿Un murciélago no es? Sí o sí. No sé. Vale. Sí es un murciélago, no sé. Parece, pero... No sé. Fuera. A ver. Para acá. Se había posado el condenado. Vale. Vale. A ver. Nada por ahí. ¿No puedo pasar? No, no me deja. Bueno, más adelante investigaremos a ver. Mira, barriles. ¡Ay! A lo mejor los barriles los podía haber empujado y subir, saltar encima. ¡Mierda! Bueno, hay aquí uno. A ver. Claro, claro, claro. Vamos a traernos un barril para allá. ¿Puedo subir encima el barril? Sí. Vale, pues es eso. Hay que acercar un barril. A ver. Yo creo que ahí valdría. ¡Ahí va! Me equivoco, botón. Me cago en la leche. Menos mal que quedó un barril. Al final no lo consigo. Me he equivocado de botón, tío. En vez de pegar al botón de salto, le he dado a la X, que es el botón de ataque. Menos mal que me quedaba un barril, ¿eh? ¿Os imagináis que me dejo un objeto que te cagas ahí? ¿Por la tontería? Vale, ya estoy. Mira, aquí hay más barriles. A ver este cofrecito.
7 de oro, la poción, cuchillo arrojadizo. ¿Ya está? Ah, no, hay un cofre aquí. 10 de oro y un anillo. ¿Ese anillo de qué es? A ver, anillo. 141. Ojo, no está mal, ¿eh? Bueno, ahora puedo salir. Sí, ah, vale, pues entonces acabo con todos los barriles. Tiene un dinerito. Bueno, dinerito uno. Lo demás, nanay. Lo dejo ahí, por si acaso. A ver. Mira. Hay una celda, pero se hace de ahí. Vale, espérate. Vamos a girar la cámara para verlo. Prisionero, quedan dos. Vaya criticazo le he metido de 27 al lobito, ¿eh? Vale. El prisionero que queda es este aquí. Recompensa por búsqueda. Obtienes 500 monedas de oro. Ganas 500 de experiencia. Has rescatado a los inocentes arrestados de la caravana emboscada. ¿Pero dónde está la patrona de la caravana? Pues habrá que investigarlo también. A ver, por ahí nada. Ninguno me dice nada. Los... Pues nada. Vale, por ahí vienen... Aquí hay una puerta. A ver. Para acá, condenado. Criticazo que te ha llevado. Vale, y esto viene a dar... Cuidado, zona de veneno, ¿eh? Joder. Con el veneno. Armadura de cuero que decía mala calidad. Poción, poción. Y 9 de oro. Ah, vale, son las setas estas las que sueltan el veneno. Vale. Vamos a echarnos una curilla. Eso es. No sé si hay algo más. A ver, pasa corriendo. Ah, vale, esto viene a dar al otro lado. Vale, vale, vale. O sea que ya lo tengo todo explorado. Me faltaría que era la zona de allí. Vale. Claro, yo vine por ahí abajo y había dos caminos. Sí, izquierda o derecha. Me fui por la izquierda. Vale. Voy a quitar el zoom, que no me gusta. Pues... Por aquí hay un pequeño hueco y un corredor. Vamos, vamos por aquí. Venga. A ver, al tesoro del diente vil. Pues vamos a guardar, por si acaso. Sí, guardemos. Muy bien, pues esto está guardado. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tesoro de diente vil. Entramos. Había otra zona que no exploré. Vamos a mirar la otra zona que nos hemos dejado atrás. A ver. Es que no me quiero dejar cosas. Mira, ahí me había dejado sin monedas. A ver, cruzamos por aquí saltando rápidamente. Es que había otra zona, no sé si os acordáis, donde no llegamos a entrar, que lo dejamos para más adelante. A ver. Creo que era... Por aquí. Sí, ahí está la marca. Vale.
ver, por cierto. Que tengo esta armadura, que me da armadura 6. ¿Qué armadura tengo ahora mismo? Tengo armadura 17. Si me pongo esa armadura... A ver qué armadura tengo ahora. 23, sí. Tengo algo más de armadura por ahí. Mira los brazales. No hacen nada, porque dan 0 de armadura, pero bueno. El casco, no. Los guantes. ¿Qué guantes llevo? Me pongo estos. Eso es. Punto mejor. Mira, el casco de cuero también. Vale. Armadura 24. Eso es. Vale. Vamos por aquí. Cueva oscura. Cueva del murciélago, se llama este sitio. Eso es. Pues sí, era murciélago, después de todo. Estará el jefe de los murciélagos, seguramente. Algún murciélago súper grande que nos costará, Dios ayuda, acabar con él. Vale. No, sí, ahí, ahí. Pues esta zona está despejada. Uy, ese es muy grande, ¿eh? Ahora vamos a por él. ¿Dónde está el colega? ¿Dónde está? Ese será el jefe de los murciélagos. Bien grande, ¿eh? Paca, campeón. Cae igual que todos. A ver, un cofrecito. Cuando yo veo un cofrecito ahí en medio de una cueva. Cuero de mala calidad. 10 de oro. Daga de buena calidad. Vale. Pues parece. A ver si queda algo más por aquí. Bueno, pues esto está despejado ya. Me ha dado... A ver, a ver, a ver. Lo llevo. De momento no tengo problemas de espacio. Ya cuando haya que tirar cosas ya lo vemos. Bueno, a fin de cuentas aquí lo que había eran 4 o 5 enemigos y un par de objetos por coger. Tampoco nada del otro mundo. Pero bueno. Vale, bueno, pues volvemos a la guarida de los colmillos rojos y vamos a meternos en el único sitio por el que podemos continuar ahora mismo, que es el del diente ese. Guarida del diente vil se llamaba, o algo así. El diente vil, que será el jefe de toda esta gentuza. Bueno, no veo a un jefe de los goblins llamándose diente vil, ¿eh? No sé, no sé. No, más arriba, por aquí. Saltemos por ahí. Y falta por encontrar a la líder de la caravana, ¿eh? Tesoro del diente vil. He dicho yo guarida. A ver, ¿quién es el tal diente vil ese? Matarnos,
pero nuestras arañas se comerán su carne. Vale, pues tenemos un enfrentamiento aquí contra un jefe que debe ser el líder de los goblins. Vamos a acabar primero con los secuaces. ¡Ey! Hay un chamán lanzando conjuros. A por él que voy. ¿Dónde está el puñalero chamán? ¿Dónde está? Mírale, el golfo. Toma. Para acá, si me cuesta. Genial, arqueros, arañas, el bicho montando una araña gigante. ¿Qué más me puede atacar? Venga, vamos a despachar a las arañas rápidamente. Me crujen. Vale, vamos a por estos golfos que me están crujiendo, ¿eh? Los golfos. Vale, ahora vamos a estar ya cara a cara con el jefe. Fuera. ¿Dónde estás, colega? Venga. A ver, ven para acá, chulo. Vale, se encontró una llave. Esta llave de abrir los cerrojos del tesoro del diente vil. Vale, cierto, el diente vil y la araña, los dos juntos. Poción de curación. Arco corto de mala calidad. Hacha de mano de mala calidad, maza ligera. Poción. Ya está, no hay nada más. Vale. Ha dicho que habría el tesoro, ¿no? Vale. Espada corta. De momento no me voy a guardar. Daga. Venga, vamos a despachar las arañas. Intentándonos primero en una, ¿eh? Eso es. A ver, abrir cofre. Tenemos cositas. Poción de curación menor. Gran hacha de mala calidad. Ya llevo todo lo que puedo. Vaya. Vaya. Necesito un inventario, chicos, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que más pesa? Eso es lo que me tengo que quitar. Pues mira, por ejemplo, la espada, pero me pagan 82 por ella. No. La ballesta... No. Esto, fuera. Me pagan 4 monedas. La cimitarra, uff, ¿cómo la pagan? Esto, que pagan 41, fuera. Cuchillo, fuera. Fuera. Y fuera. A ver si ahora puedo cogerla. A ver, espérate. Claro, he tirado todas las cosas aquí y ahora se vuelve loco. A ver cuál es el que quería coger. El gran hacha que está ahí. A ver si me puedo. Esta. Y la 12 ahora, vale. Para otra vez me aparto. Anillo de mala calidad, 6 de oro. Espada larga, anda, mira. Esa me gusta. Ya llevo demasiado. Vaya, hombre. A ver, el gran hacha de mala calidad. El hacha de batalla de mala calidad. Pesa 7 kilos, 2 a 6 y 23, fuera. Y esto también, fuera. Vale. Vamos a abrir por aquí. Amuleto de mala calidad, hacha de mano. 9 de oro. Y ha caído algo ahí también. Los amuletos de mala calidad no valen para nada. Yo creo que para venderlo todo, así que... Vale, a ver, hay una puerta por aquí. Anda, mira. Un prisionero. ¿Qué dice? Patrona de la caravana, la jefa de la caravana, vamos, sí. Hablemos. Libre, alabada sea Woking. Soy Randala Cuerna de Bronce, propietaria de la caravana atacada. Tienes toda mi gratitud, caminante. Vale, recompensa por búsqueda, ganas 1000 puntos de experiencia. Genial. Alabemos a Yelmo, pues tu liberación ha sido a su servicio. Claro. Doy gracias a Yelmo, la sacerdotisa, y de nuevo a ti. Te recompensaré bien en cuanto llegue a Puerta de Baldur. Soy una rica comerciante, entre otras cosas.
¿Vas al sur? Entonces sé mi guardaespaldas hasta que lleguemos a las murallas de la ciudad. ¿Pago bien? ¿Qué la digo? ¿Que sí o que no? Le voy a decir que no de momento. Ah, vale. Puedo volver en cualquier momento por si me he dejado algo por explorar. Vale, vale, vale. A ver. Por aquí es por donde viene. Cubil de arañas. Ahí no he entrado, ¿eh? Pues vamos a entrar en el cubil de las arañas. A ver qué es esto. Vale, genial. Me he metido en la madriguera de un montón de arañas. Vamos a acabar con ella rápido. Eso es. No me ataquéis todos de golpe, ¿eh? Despacito. Ponedos en orden. Pero si me tiran 800 encima. Ahí, colocaditas. Así, así me gusta, colocaditas. Tranquila, tranquila, todavía te queda bien. Aquí tiene que haber cositas, ¿eh? Ya sabéis que las arañas son monstruos que guardan muchos tesoros. Siempre. Fíjate. Eso es. Cuidado, que cuando se me rodean. Uf, se pone la cosa complicada, ¿eh? Tío de arañas, la virgen. Relajaos, relajaos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Despacito, ¿eh? Os colocáis en fila, vais pillando. Al final me crujen con la tontería, ¿eh? Ahí, así. Si aquí mandando hay para todas, no os preocupéis. Lo único que tenéis que poneros, pues eso, en fila, en vuestro orden. Bueno, es el caso que te ha llevado por yelmo. Vale. A ver, he cogido un escudo, luego le echamos un vistazo a los objetos. Más dinerito. Por ahí es por donde vine. Funciona bien, ¿eh? Funciona bien. Recoger piedra rúnica. ¿Qué es eso? A ver... 472. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, muy bien. No se puede equipar. Vale. O sea que es para venderlo. Vale, pues todo esto explorado, ¿no? Sí, yo creo que no he dejado ninguna. ¿Cuántas pociones llevo encima? A ver. 13 y 18 reconocimiento. Vale, solo quería saber eso. Vamos a... Eso es. Vamos a una cura. Vale. Y vámonos de aquí. A ver. Vale, volvemos al tesoro viviente de Bill y ya nos podemos ir con la patrona de la caravana. Ha dicho que la escoltáramos hasta la muralla de una ciudad, ¿no? A ver, ahí está. Te recompensaré bien en cuanto llegue a Puerta vale, de Baldur. Vale, sí, te llevaré sana y salva a Puerta de Baldur. Adelante. Trato hecho, pues. Estupendo. Me reuniré contigo en Bifurcada, por el camino del comercio. Desde allí iremos al sur hasta Puerta de Baldur. Adiós, caminante. Que Yelmo te proteja. Adiós.
Vale, a ver qué nos dice nuestra amiga. Randala. Es horrible. Los merodeadores están provocando una masacre. Quizá haya supervivientes defendiendo la posada de Bifurcada. Me quedaré fuera y buscaré aldeanos heridos a los que ayudar. Que Yelmo te proteja. Adiós. Vale. Esta casa está vacía. La casa ha sido saqueada y sus ocupantes han marchado. Quizás hayan huido a la posada de Bifurcada. Carretera abajo. Está claro lo que tenemos que hacer aquí, ayudar a los supervivientes. A ver, ¿a quién vais a palear vosotros, sinvergüenzas? A ver. Fuera. Ha rescatado un aldeano, quedan 8. Vale, ya de tonterías. Fuera. Venga, quedan 7 por rescatar. Fuera. A ver, a ver, a ver. Estos están todos muertos por aquí. Vale. Bueno, por aquí puedo ir. Me deja meterme. Para nada. No puedo subir, ¿no? Mira. Fuera. Fuera y fuera. Otro menos. 5 quedan. A ver. Puñeteros goblins son una plaga, ¿eh? Son una plaga. Vale. A ver, por aquí. No me quiero dejar ningún aldeano por rescatar. 11 de oro. Un anillo. Me lo llevo. Buscar el armero. Ya llevo demasiado. Joder, voy petadísimo. Vale. A ver, parece que hay un hueco que puedo entrar. No. Estoy a punto de subir de nivel, por cierto. Mira, un cofre. Poción de recondicionamiento. Ya llevo demasiado. Ya llevo todo lo que puedo. Joder. A ver. Necesito vender, macho. A ver qué es lo que me está pesando tanto, tío. A ver. 5 kilos el hacha de mano. Porque me dan 42. Fuera. Espada larga, 4 kilos. De 2 a 8. No está mal, ¿eh? De 2 a 8. A ver, la espada larga. Ah, mira, la puedo usar con escudo. Voy a llevar esta de momento. Hacha de mano de mala calidad. 5 kilos, me dan 14, fuera. La maza ligera, fuera. Todas las que den menos de 50, fuera. Vale. Mira, estos brazales que no me dan armadura, fuera. El escudo me dan 56, casco acolchado, fuera. Los guantes acolchados me dan 35, otro kilo menos. Escudo de madera de mala calidad, 5 menos. Armadura de cuero de mala calidad, uf, pero por esto me dan 106. Escudo de madera de mala calidad, fuera. Y casco de cuero. Vale.
Vale. Venga, vamos a terminar de rescatar por aquí. A ver, espérate, el bastón me lo voy a llevar. Y la poción también. Ya venderé pociones. Espérate, parece que me puedo poner dos armas, ¿no? Runa 6. ¿Dónde está? Espada larga. Si me quito el escudo, ¿dónde está el escudo? A ver si me puedo poner dos armas. Una cimitarra, por ejemplo, 5 a 7. Que es mejor arma, de hecho, la cimitarra esta. Una. ¿Dónde estaba la espada larga? No, no puedo usar dos armas. De 5 a 7. Y la otra, la... ¿dónde estaba? 5 a 7. Y la espada larga, de 2 a 8. Pues es mejor la de 5 a 7, la cimitarra. Así que de momento nos quedamos así. Vamos a ir un poco con espada y escudo. Por ahí no puedo bajar. Parece que hay un hueco allí, a ver. Nada. He oído algo. No. Pues vamos, por el otro lado. No puedo pasar, pero por aquí sí. Atacando a los granjeros, golfos. Eso es. Vale. Mira, ahora como he subido de nivel, me voy a poner coste 4 puntos, 30 libras más, me lo voy a poner. Vale. A ver si se los oye a los goblins. Mira, aquí. Vale, quedan dos. Queda uno. Bota de cuero de mala calidad. Uno que está ahí. Yelmo. Recompensa por búsqueda. Ha salvado a todos los aldeanos huidos. Pero, ¿qué ocurre con los que aún intentan resistir en la posada de bifurcada? Obtiene 250 monedas de oro y 750 de experiencia. Bien. Pues a los otros ahora iremos a salvarles también. Casa vacía. Vale. Armadura, los puñeteros goblins estos. A ver, hay un chamán de esos tocándome las narices. Ahí está. Muy bien, campeón. Salítanos el arquero primero. Condenado, no sé qué me ha lanzado ahí. Una especie de proyectil mágico. Quietecito, quédate quietecito, ¿Te ha gustado el criticazo por Yelmo? A ver, ¿a qué estás jugando? ¿Qué estás jugando, condenado? Toma. A ver si está quieto. Es mejor que se quede quieto y ya lo cruzo. Eso es.
Vale. Nada por ahí. Entrar en la posada. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Mira, ya. Me había aparecido un cofre, pero no. Espérate, a ver si podemos explorar un poquito más por aquí. Esto no se rompe. Por ahí no me deja explorar más. A ver, a ver. Vale. Bueno, iremos a echar un vistazo ahora a la posada. Vale. Vamos a dejar aquí el capítulo en este punto. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutitos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.